¿Encotado? Primera Tesalonicenses capítulo 5, el verso 6, dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. No está hablando del sueño físico. No está hablando de que usted no puede dormir, tiene que andar como centinela. Que tiene que estar como el vigilante de la compañía, el que cuida de noche para que no roben. Que tiene que andar siempre con los ojos abiertos. No, hermano, estamos hablando del término espiritual. Aunque usted sea una persona que de pronto no duerme físicamente, sino 4 o 3 horas por noche, digámoslo así, porque es que madruga mucho y se acuesta tarde, y solamente duerme 3 o 4 horas. No estamos hablando del que está sobrio físicamente, sino que estemos sobrios espiritualmente. Aleluya. Durmamos el tiempo regular, las 6 horas recomendadas, o no durmamos las 6 horas recomendadas, pero que estemos sobrios, aleluya, reconociendo de que la alarma está por sonar, aleluya, y que no tenemos que dormir como los demás. Si hay otros que están durmiendo y hay otros que no tienen muy en cuenta que la venida del Señor Jesucristo se acerca cada día más y más, y que tenemos que esforzarnos para que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo el bien. Que tenemos que esforzarnos para que cuando el Señor venga nos dé esa actitud de buen siervo fiel. Ese calificativo de buen siervo fiel. Aleluya. Que estemos interesados. Pero recuerde que la salvación es individual. A nosotros los pastores nos toca que estamos metiendo en la vida de los demás, diciéndoles, recordándoles, esforzándolos, porque es nuestro deber. Amén. Es nuestro deber. No pudiéramos decir, mira, ¿sabe qué? Pues ellos ya conocen de la palabra. Ellos ya fueron bautizados. Ellos ya vinieron a la iglesia, estuvieron aquí. Y si se fueron, bueno, que se vayan, que les vaya bien. No me preocupa, no me preocupa ninguno de ellos. Aquí, por los que estén, estos que están aquí, son todo lo que me importa. No, hermano, no. Hay que ir tras la única oveja que se fue del redil. Hay que ir tras la única oveja que ha salido del redil. Hay que ir a buscarla. Aleluya. Nosotros tenemos que esforzarnos cada día a buscar la manera de cómo todos, no unos, sino todos, lleguemos al conocimiento, a la estatura, a la plenitud de Cristo. Que todos lleguemos. No se trata de que unos nada más, ahí los que puedan nada más. No, es necesario, hermano, insistir y recordarles. El Señor nos enseña a esforzarlos a entrar para que se llene mi casa. Esforzarnos a entrar. Aleluya. Pero ¿cómo? ¿A empujones? ¿De la greña? Hablándoles la palabra. Hablándoles la palabra. Despierta, dice el Señor. Levántate tú que duermes. Pero dijeron algunos, oiga, pastor, pero nosotros estamos aquí.
Es aquellos que no vinieron, los que andan dormidos. Recuerde que el sueño transmite sueño, pero el despierto también produce el despertar. ¿A dónde ha visto un dormido llamando a otro dormido? ¿A dónde ha visto usted un dormido? Está dormido. ¡Ey! ¡Levántate! ¡Vaya! ¡Levántate! ¿Dormido llamando a otro? No. Tiene que estar despierto para hablarle, para llamarlo. Entonces, el despierto despertará a otro. Y si este pueblo, no sé cuántos salen hoy aquí, pero este pueblo que está aquí, si estamos atendiendo a la palabra de Dios y no durmamos como los demás, vamos a estar despiertos, y ese estar despiertos vamos a motivar a que otros también se despierten. Si nos vamos a levantar, entonces vamos a motivar a que otros también se levanten. Si vamos a estar en pie, vamos a motivar a que otros también estén en pie. Y vamos a echarle ganas, vamos a motivar a otros a que les den ganas también. Amén. Aleluya. A que sean contagiados. Amén. ¿Qué espíritu te mueves? ¿Qué espíritu te mueve? ¿Qué espíritu te gobierna? Amén. Para que ese espíritu que gobierna tu vida, ese espíritu contagie a los demás. Amén. Por eso el espíritu de Navidad no es para el pueblo de Dios. El espíritu de Navidad no es para el pueblo de Dios. Aleluya. A nosotros nos debe gobernar el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo cada día. Aleluya. No se te ocurra decirle a tu hermano, feliz Navidad. Hermano, feliz Navidad. No, dígale, Dios le bendiga, mi hermano. Eso es lo que tenemos que transmitir. Pero recuerde que de lo que el hombre tiene, de eso da. De la abundancia el corazón abre la boca. Pero si nos llenamos de Dios, vamos a transmitir poder de Dios. ¡Aleluya! Alabado el nombre de Jesús. Verso 7. Gloria al Señor, aleluya. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros nos embriagamos también. Y necesitamos estar embriagados también. Y aquí está el altar de Dios, donde venimos y nos embriagamos. Aleluya. Nos embriagamos de su presencia. Aleluya. Necesitamos buscar de Dios y llenarnos de Dios. Usted no se puede conformar, hermano, hermana. Usted no se puede conformar con lo poco que logremos cada día, sino que tenemos que esforzarnos a querer más y más y más de Dios. ¿Qué es lo que pide Dios que hagamos? ¿Qué es lo que pide Dios que hagamos? ¿Que durmamos? Isaías capítulo 60, el verso 1. Isaías capítulo 60, el verso 1, mire lo que dice. Una recomendación muy importante para el pueblo de Dios. Y más ahora, ahora, en este tiempo. ¿Qué dice? Lea conmigo, por favor. ¡Levántate! Oiga, pastor, yo no estoy dormido. Por eso dije hace un momento, a lo mejor pueden haber algunos que están despiertos, pero la invitación es levántate. Amén. Y los que están dormidos, despiértate. Pero levántate también. Gloria a Dios. Levántate y resplandece. Hermano y hermana, que ha recibido a Jesucristo como su Salvador. Él es luz. Amén. Y nosotros tenemos que ser luz también en medio de las tinieblas. Tenemos que resplandecer con el poder de Dios en nuestra vida. No que juguemos al cristianito.
que juguemos al cristianito o a la iglesita, sino que usted, como hombre de Dios, como mujer de Dios, donde quiera que estés, resplandezca. Donde quiera que estés, la luz del Evangelio brille en tu vida. No que tengas que andar abriendo tu boca y diciendo, yo soy cristiano, ¿no me ves? No me confundas, yo soy cristiano. No, es que la luz se distingue en medio de la oscuridad. La luz se distingue, aleluya. No necesariamente tenemos que decir, yo soy cristiano, sino que eso se demuestra con hechos, con nuestro testimonio. Donde quiera que estemos, la luz del Evangelio tiene que brillar, aleluya. Porque es recomendación de Dios, levántate y resplandece. Porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido. ¿Amén? ¿Sobre ti o sobre ellos? ¿Qué a veces dice? Pues menos. De pronto, sobre mí, todavía no hay luz. Yo estoy ahí tratando de brillar. Ahí, tratando apenas, porque sobre mí todavía no hay luz. Desde el momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, esa luz maravillosa del Evangelio alumbra nuestra vida, y a partir de ahí nuestra vida tiene que cambiar. Gloria a Dios. A partir de ahí la vida de cada uno de nosotros tiene que ser diferente, porque la oscuridad de las tinieblas tiene que salir, tiene que irse de nosotros, y la luz del Evangelio tiene que brillar. Por eso tenemos que resplandecer, porque la gloria de Jehová ha venido, aleluya, ha venido sobre cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Alabado el nombre de Jesús. Otra recomendación de parte de Dios a través del apóstol Pablo, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, el verso 14. ¿Qué dice? Por lo cual dice. Sí. Usted no se ha dado cuenta, perdón, antes de que lea. Usted no se ha dado cuenta a veces que hay personas que están despiertas, aparentemente, pero están, o sea, están en sí, sentados, con sus ojos abiertos, pero están como dormidos. Y usted de pronto les habla y como que se sacuden. ¡Despiértate! A ver, ¿qué digo? Yo no escuché nada. ¿Qué fue lo que... ¿Qué pasó? ¿Estaba dormido? No, simplemente no estaba. Estaba en cuerpo, pero su espíritu divagaba. Es necesario que nuestro espíritu esté conectado con el Espíritu de Dios. Por lo cual dice... Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aleluya. Y te alumbrará Cristo. Aleluya. Pero pastor, eso es como para la gente que no ha conocido a Cristo. Eso es para la gente que anda entre los muertos. Pero algunos estamos vivos, pero espiritualmente parecemos muertos. Yo no sé si usted lo pueda asimilar, pero hay algunos que estamos vivos, pero espiritualmente como si estuviéramos muertos. Usted sabe que hay diferencia entre el vivo y el muerto, y mucha diferencia. El muerto está quieto. El muerto no se mueve. El muerto, a lo mejor, puede tener los ojos abiertos y ahí ya se nacía. Y le pasan la mano aquí. ¿Sí, sí respira o no respira?
El muerto no se mueve. El muerto no dice nada. El muerto no habla. El muerto está callado. El muerto no brinca. El muerto no danza. El muerto no corre. El muerto no grita. El muerto no alaba. El muerto no glorifica. Pero los vivos, aleluya, se levantan. ¡Gloria a Dios! Es necesario despertar. Es necesario despertar. Es necesario despertar. Aleluya. Y aunque estemos vivos físicamente, necesitamos estar bien vivos espiritualmente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado el nombre de Jesús. Verso 15 del mismo capítulo. Mirad pues con diligencia. Con diligencia es que nos esforcemos a realmente observar, como quien dice, de una manera minuciosa, como con lupa, a observar bien a ver cómo es que andamos. Cada paso de nuestro diario vivir, cada palabra que expresamos, cada actitud para con los nuestros, mirad con diligencia cómo andéis, cómo habléis, cómo actuáis. Amén. En todo, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El necio hace lo que quiere, habla como quiere, dice lo que quiere, lo que se le viene a la cabeza lo dice. Se mete en pleito con uno, con otro, se echa enemigos como quiere. El necio no presta atención a pensar en cosas buenas. El necio simplemente actúa por necedad, por instinto de necedad. Lo cual nos enseña la palabra, que no te juntes con el necio. No sea que te haga necio también. Aleluya. No sea que te haga necio también. Por eso es importante mirar con diligencia cómo estamos delante de Dios. Pero pastor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hermanos, el poder del Espíritu Santo es el que escudriña los corazones y el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y el Espíritu Santo es el que nos reprende. El Espíritu Santo es el que nos enseña. El Espíritu Santo es el que nos recuerda. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Pero si hay ausencia del Espíritu Santo, andaremos como necios. Si hay ausencia del poder del Espíritu Santo en nuestra vida, fácil, fácil, andaremos como necios. Pero si el Espíritu Santo es el que nos guía, entonces Él no se equivoca. Aleluya, Él no se equivoca ni nos va a hacer hablar sandeces. No nos va a hacer hablar sandeces, a hablar estupideces. Verso 17, 16, perdón. Aprovechando bien el tiempo, en oración, en ayuno, en lectura bíblica, en evangelización, en búsqueda de la presencia de Dios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Verso 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. No se confunda, mi hermano. No deje que el enemigo le haga decir cosas que no tiene que decir. No se confunda creyendo que usted está haciendo la voluntad de Dios cuando no es la voluntad de Dios. Hermano, hagamos la forma, las cosas correctamente, siendo guiados por el poder del Espíritu Santo, siendo guiados por el poder de Dios. Aleluya, porque necesitamos entender cuál es la voluntad del Señor.